Hola familia de Nativa, mi nombre es Nancy y esto es Native Events y les doy la bienvenida a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy, como pueden ver, tengo aquí al lado mío un personaje que todo mundo ubica y que es el favorito de los niños, que es el Grinch. Y el día de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser transformando nuestro arbolito de Navidad que hicimos hace como 3 videos pasados y lo vamos a transformar para que sea un arbolito de Navidad del tema de el Grinch, para que puedan hacerlo con sus niños, lo puedan vender, lo puedan publicar y puedan hacer mil cosas más. Y antes de todo, yo sé que van a preguntar que nunca hice el Grinch en un video, pero ese video lo pueden encontrar en los shorts aquí en YouTube, lo pueden encontrar también en mi Instagram o lo pueden encontrar en mi TikTok, y ahí les di el paso a paso en un reel un poco rápido. Les di el paso a paso de cómo hacerlo. Entonces vayan y véanlo o coméntenme que ya lo vieron para que puedan hacer esta temática para esta Navidad y estaría genial. ¿Están listos? ¡Vamos! Bueno, no sé si recuerden, pero así fue como quedó nuestro arbolito. No le hice absolutamente nada. Es decir, sigue igual a como lo hice hace... yo creo que va a ser como un mes que está este arbolito vivo y es totalmente de globos. Entonces, para que ustedes vean que los globos duran bastante tiempo cuando son con aire. Entonces, lo único que hice fue quitar la estrella que la había puesto en la parte de arriba porque lo vamos a convertir en un arbolito del tema de Grinch. Como ustedes saben, el arbolito del Grinch tiene una terminación hacia un lado. Entonces, vamos a comenzar haciendo eso. Lo que vamos a hacer es inflar cuartetos de globos de 5 pulgadas que están medidos aproximadamente a 4, 3.5 pulgadas y a 3 pulgadas. Yo inflé los globos previamente porque esto va a ser un cambio muy sencillo, pero muy lindo, para que lo puedan convertir en el tema del Grinch. Y como yo enseñé esto en Instagram y en TikTok, lo pueden hacer dúo y se vería genial para esta Navidad. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo mis cuartetos. Inflé 6 cuartetos de más o menos 4.5 a 3.5 pulgadas. No están realmente calibrados, más o menos los inflé al mismo tamaño. Y lo único que voy a hacer es lo voy a agarrar cuellito con cuellito. Es decir, agarro el cuello de un globo de este cuarteto con el cuello de un globo del otro cuarteto y simplemente los amarro, ¿ok? Hacemos un amarre con un doble nudito y así me va a quedar. Entonces voy a agregar todos los 6 aquí y ahorita lo vamos a agregar a nuestro arbolito. En cámara rápida yo ya agregué todos mis globos, aquí están por los cuellitos de globo, aquí lo pueden ver, lo estiré de los cuellos de globo para que vean. No tiene hilo transparente, no está con globo 260, sino que lo amarré de cuellito con cuellito. Y lo hice de esta manera, ¿por qué? Porque como la parte del el final de nuestro arbolito va a ir como curveada, de esta forma hay manera de que tú puedas mover los globos y formen esa curva. Entonces es por eso que lo hice yo así. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es de mi cuellito del globo de abajo, no sé si lo pueden notar en la cámara, pero este está un poquito más grande que este. Muy pequeña la diferencia, pero está más grande ligeramente. Entonces, como les digo, aquí son 6 cuartetos. Y ahora con nuestro cuellito de globo lo vamos a agregar a la punta de nuestro arbolito. Aquí tengo mi arbolito, entonces simplemente del último que amarré yo aquí, voy a buscar el cuellito del globo del que quedó hasta el final y ahí voy a amarrar esta tira que acabo de armar. Algo así nos va a quedar y ahora vamos a darle la forma curveada. Para darle la forma curveada les voy a dar un tip. Pueden ir moviendo los cuartetos, es decir, hacia abajo y va moviéndose hacia abajo su forma curveada. ¿Sí ven? Lo van haciendo de esta forma y así es como yo le doy curva también al bastón. Al bastón navideño que vieron, a varias cosas en caso de que no se les quede. Simplemente van girando sus cuartetos para que vayan dando esta forma de curva. Entonces, ya que tenemos la curva, recuerden que el arbolito del Grinch por lo general le ponemos
una esfera roja o puede ser una estrella. Yo aquí en este caso inflé un globo de color rojo y más o menos está inflado a 6 pulgadas aproximadamente. Ustedes lo pueden inflar un poco más grande o más pequeño y lo vamos a agregar en la punta. Igual amarrándolo del cuellito de nuestro globo a uno de los cuellitos de los cuartetos que están en el final. Así es como me va quedando. Como les digo, esta transformación va a ser muy fácil y muy sencilla utilizando la técnica del arbolito que ya teníamos. Entonces, si ustedes lo hicieron cuando vieron mi video, les recomiendo que hagan este del tema del Grinch y les va a quedar hermoso y a sus niños y a los clientes también les va a encantar. Ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar unos toques como si fueran esferas de color rojo para darle ese color que tiene siempre el Grinch, que es el rojo y el verde, que es lo que los caracteriza. Entonces vamos a tomar un globito 260 y yo inflé globos de 5 pulgadas en forma de esfera, los inflé individuales y pues está más o menos también como a 3 pulgadas, 3 y media, dependiendo de dónde lo quieran colocar. Y lo único que voy a hacer es amarrarlo a la punta con mi globo 260, punta con punta, de esta forma. Y cuando lo coloque, lo voy a amarrar de la otra punta a mi globo 260. Así como les enseñé en la parte de agregarle las flores navideñas y todo eso a este arbolito, lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a ir dándole un poquito el toque de color rojo que lleva el Grinch para poderlo hacer que combinen. Vamos a seguir añadiendo en cámara rápida hasta donde ustedes crean que está perfecto. No tiene que ir tan lleno, solamente lleva unas cuantas para darle ese toque o ese color que necesita nuestro arbolito de color rojo. Y así es como me quedó a mí. Mi resultado, nada más agregué unas cuantas esferas, por así decirlo, de color rojo y ya se va transformando poco a poco nuestro arbolito. Ahora mi parte favorita es que voy a agregar otra carita del Grinch a nuestro arbolito y para esto recuerden que siempre utilizo los Juglu strips para pegarlo. Este sí va a ir pegado con Juglu strips ya que no lo puedo agarrar de la válvula porque lo vamos a poner como si estuviera asomando por la parte de atrás de nuestro arbolito. Tengo la cara del Grinch lista para pegarla y aquí les enseño cuál es. Este es un globo de aluminio que es de la marca de Anagram y esto, todo esto que estoy utilizando el día de hoy, cabe mencionar que es patrocinado por Joker Party Supply. En videos anteriores les he dejado la información en la cajita de descripción sobre ellos. Es mi distribuidor de globos favorito y con el que siempre voy, que están en Los Ángeles. Y ellos también cuentan con helio y todo lo necesario para tus eventos. Entonces, bueno, ellos patrocinaron este video y esta cara hermosa del Grinch es de la marca de Anagram. Entonces vamos a ponerlo algo más o menos ahí. Y para eso lo vamos a pegar con los Juglu strips. Aquí están. Son pegamento doble cara de una gran alta calidad y que es perfecto para pegar nuestros globos de aluminio. Les voy a hacer tiritas de esta forma y las voy a pegar. Moví un poco el Grinch para este lado para que puedan apreciar cómo va quedando nuestro arbolito. Aquí lo pueden ver, está muy lindo. Y como pueden ver, la cara del Grinch está por la parte de atrás como si estuviera asomando. Así era como yo lo quería. Y aquí en mis manos tengo este bastón navideño también de la marca de Anagram que lo voy a estar agregando para darle un toque navideño y que no se vea tan Grinch. Y así es como queda nuestro arbolito del tema del Grinch para que lo puedan ver. Aquí está, queda muy bello. Acá tengo de este otro lado a mi Grinch que hice en un reel, que lo tienen que ir a ver, los invito. Entonces díganme qué les pareció en los comentarios. La verdad es que de una manera muy fácil y muy sencilla puedes transformar ese arbolito que hicimos hace varios videos pasados, lo podemos transformar así de fácil en uno del Grinch. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta idea. También compártanme sus fotos de sus arbolitos en mis redes sociales. Háganme saber si lo hicieron, etiquétenme, me encantaría verlos. No olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video. Estamos a punto de llegar a 11,000 suscriptores y eso me tiene muy, muy contenta y muy feliz. Muchas gracias a todos ustedes que forman parte de esta comunidad. Gracias por todos sus mensajitos, por todos sus comentarios, por seguirme en mis redes sociales.
Y recuerden que los que no me siguen me pueden seguir y me encuentran como Native Events en Instagram, en Facebook, en TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Y con este video cerramos el tema de Navidad. ¡Feliz Navidad! Les deseo de todo corazón que la pasen en familia, que la pasen en armonía, con mucho amor, con mucha felicidad y muchas, muchas bendiciones. De verdad, de parte de mí y de mi equipo, que es Jonathan, les deseamos una feliz Navidad. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video la próxima semana para hacer una decoración para Año Nuevo. Muy fácil y muy sencilla, así que no se la pueden perder. Muchas gracias, familia de Nativa. Feliz Navidad y los quiero mucho. ¡Chao!